Le he trasladado también, bueno, pues la importancia que el sector agroindustrial tiene en nuestra comunidad, para el desarrollo de la comunidad, y bueno, pues esas expectativas que tenemos puestas en ese PERTE del sector agroalimentario para esas inversiones, para transformar el sector, para modernizarlo, hacerlo más sostenible y además un sector que no ha fallado nunca y menos en las situaciones de pandemia que hemos vivido. He tenido ocasión de comprobar la pujanza y la potencia que ya conocía, por otra parte, del sector agroalimentario navarro, en particular de la industria agroalimentaria, tanto ayer en el foro que llevamos a cabo en relación con los temas de desperdicio alimentario, como hoy en la visita al grupo cooperativo AN, que muestra claramente que esta es una comunidad autónoma plenamente identificada no solo con la producción de alimentos de gran calidad, sino también con un proceso de transformación que es, yo diría, vanguardista dentro del mundo agroalimentario español y europeo. E igualmente hemos conversado en relación precisamente con el encaje del sector agroalimentario navarro y en particular con la iniciativa Ebro Food Valley en el contexto del futuro PERTE agroalimentario. Por parte del Gobierno de España tenemos la intención de llevar a cabo una aplicación de los fondos del Next Generation EU, del Fondo Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la forma más eficaz posible, y evidentemente lo dedicado a este proyecto en el ámbito del sector agroalimentario pasa con proyectos tan importantes como son este que se ha presentado con iniciativa de la Comunidad Foral de Navarra y con participación también de las comunidades de La Rioja y de Aragón. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.